Al conmemorar el Día de la Bandera, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó que nuevamente está a prueba la nación. Por eso hizo un nuevo llamado a la unidad. Sé que hay quienes se preguntan, ¿qué tipo de unidad? ¿A qué me refiero cuando hablo de unidad nacional? La unión no es que todos hablen con una sola voz. Eso sería censura. La unión no es que todos aprueben las políticas de un gobierno en todo momento. Eso sería imposición. La unión no es que todos compartan las mismas ideas e ideales. Eso sería dogmatismo. Lo he señalado con anterioridad. La unidad que requieren estos tiempos no es alrededor de una persona o de un gobierno. Unidad sí, en torno a los valores de la Constitución, que son los valores de nuestra gran nación. Soberanía, libertad y justicia, democracia e igualdad. Durante el evento realizado en el Campo Marte, el Ejecutivo señaló que el mundo está volteando a ver a México. Están mirando a un país resuelto, decidido a encarar de frente sus desafíos. A quienes nos ven desde afuera, les decimos que los mexicanos seguiremos sintiendo un enorme orgullo de nuestra tierra y de nuestro pueblo. Es un orgullo que tiene sustento. Se basa en la fuerza de nuestra historia extraordinaria, que ha sido un largo trayecto emprendido por generaciones de mexicanos para lograr la independencia, la libertad y la autodeterminación. El presidente Peña Nieto abanderó a 330 escoltas, 60 del Ejército, 10 Fuerza Aérea, 47 de la Armada, 154 de escuelas regulares, 43 escuelas de comunidades indígenas, 4 escuelas de educación especial y 12 organizaciones civiles. Con información de Araceli Rivera, Notimex.